Y eso es porque están más en casa. Y al estar más en casa, hay más actividad de que ocurran lesiones por quemaduras. La casa, desafortunadamente, es el hogar de todos nosotros, pero es el lugar donde ocurren más quemaduras, especialmente a nivel de niños. Y esto es lo que empieza desde que ellos terminan su ciclo escolar y están más tiempo en el hogar. El resto de la semana también vamos a tener actividades de prevención en una escuela que está interna acá dentro del hospital, también una escuela externa que tenemos. Vamos a tener la presencia de los bomberos, que también nos van a estar apoyando, y vamos a finalizar el día viernes con una actividad para chicos y adultos, ¿verdad? Siempre atendiendo prevención primaria, secundaria y terciaria. $500 a $600 diarios, o sea que el costo de tratar a un paciente quemado es muy alto.